Recuerdo la primera vez que vi a este auricular. Fue amor a primera vista. Su silueta, su diseño, su estilo elegante y sobrio, su magnífica presentación. Razones sobraban para poder querer escucharlo y mejor aún poder tenerlo en mis manos. Temía que, por la mala experiencia que tuve en los Ray solo por esta misma marca, probablemente sería una montaña rusa de emociones. Primero ascendiendo y luego en picada. Tenía ese predicamento por algunos comentarios que había leído en internet sobre estos audífonos. Imponente fachada, pero sonido dejando mucho que desear. Afortunada, muy afortunadamente, esto no fue así al escuchar a los Messe Empyrean, auricular protagonista el día de hoy. Fundada en 2011 en Rumania, Messe Audio es conocida por entregar auriculares high-end o de muy alto nivel, tanto en materiales de construcción como en capacidad sonora. Ya lo comenté en un inicio, desafortunadamente tuve el inconveniente de probar uno de los que para mí ha sido un enorme desacierto al probar a los Ray solo. Probando previo y posterior a ellos una gran cantidad de auriculares, no dejo de considerarlos así. Controvertido para algunos saber si lo que ofrecen en sonido es equiparable a su cost, sin embargo, para mí ha sido muy bueno el trabajo obtenido en esos Empyrean. Debo avisarte que, más que una revisión, toma este video como un usuario narrando su experiencia con esos audífonos de la forma más subjetiva posible. Y esto es debido a que, si bien he escuchado auriculares over-ear de mayor o menor precio, como los Focal Stelia, Headphone de Head Audio, audífonos con mayor nivel técnico, es decir, mayor soundstage, mayor microdetalle y demás, pues no ha habido over-ear que me satisfaga mis gustos como lo han hecho los Empyrean. Sí, sé que al final cada revisión es subjetiva y ya lo mencioné en un video, pero aquí te lo digo con certeza, será uno de mis videos más subjetivos que pueden haber en mi canal. Y no es por quitar mérito a lo que hacen estos audífonos, ya que por el refinamiento que expresan, llega a ser muy alto. Una sensación que en lo particular me deja fascinado de inicio a fin, y es de lo que tratará este video. Por las razones que comentaré, es lo que me hizo elegirlos por encima de otros audífonos que para muchos pues son mejores. Pero toma en cuenta esto que menciono, ya que no son audífonos baratos al valer $3,000. Comenzando por la presentación, la cual es fascinante. Amo los maletines, me encanta que un auricular se presente así, y el abrirlo es estar ante una experiencia premium por excelencia. Inmediatamente ves a las bellezas que aguardan reposar sobre tus oídos. Dentro vienen dos pads de velour, los cuales se retiran y se colocan mediante un sistema magnético muy simple pero eficaz. También contamos con cable, el cual es de una construcción formidable. Tú puedes elegir qué salida quieres. En este caso yo tengo la salida XLR, mientras que en los conectores proximales, diferenciándose en color azul y rojo para conectarse a su respectivo lado, contamos con conexión mini XLR, la misma que usan los auriculares planar over-ear de Audacy. El cable en esa zona llega a tener una protección estándar que, posterior al divisor, tiene varias recubiertas que lo hacen muy robusto y resistente, además de contar con una banda de velcro que ayuda a sujetar el cable al momento de guardarlo. Contamos con un certificado de autenticidad, el cual te indica el número de serie y la fecha en la cual fue inspeccionado antes de salir al mercado, además de manual de uso que contiene las especificaciones técnicas del audífono, descripción del contenido del maletín, entre otros puntos importantes. Y por último, una tarjeta de agradecimiento firmada por el mismo Antonio Messe. Como dije, presentación excelsa y fascinante. Y creo que los elogios no terminan aquí y ni lo harán después de esto, pero sí puedo definir la experiencia de uso con esos audífonos, lo podría hacer mencionando una sola palabra. Suavidad. Pero no cualquier suavidad. Suavidad premium, suavidad que me hizo no querer usar otro over-ear por la increíble comodidad que tuve con los Empyrean desde la primera vez que me los puse. Suavidad alrededor de los oídos, suavidad y comodidad en la coronilla, suavidad en la escucha. Usar esos audífonos es como tener nubes en la cabeza. Decir no lo sientes sería absurdo. Claro que lo haces, es más bien la forma en cómo abrazan alrededor del oído, lo cual lo hace muy cómodo y sobre todo bastante ameno de sentir. Ahora, si quitamos los aditamentos que lo hacen ver ostentoso, pues vemos que en esencia este diseño es una excelente demostración que te dice que se puede combinar algo simple
pero que funciona muy bien y además se ve sobrio. Es lo que lo hace muy ergonómico, ya que esta forma es la que ayuda a que se adapte muy bien en todo el contorno de la cabeza. En este caso tenemos la versión Jet Black, aunque sin duda la versión Black Copper no deja de lucir precioso, aunque a mi gusto me agrada más esta versión. Las copas tienen el tamaño perfecto para que en su interior aloje al pabellón auricular y le permita un buen espacio para que por ningún motivo genere fatiga. En su parte externa, de diseño semiabierto y construida en aluminio, la parrilla deja una distribución de patrones realizadas con precisión íntima que fácilmente te hacen identificar el modelo del auricular que estás sosteniendo. Cada copa cuenta con un puente de soporte, la cual precisamente hace alusión a los patrones de los que hablé, y en su centro tenemos el emblema de la marca. La conexión, como ya lo había mencionado, es mini XLR por cada lado en forma curva descendente. El botón de ajuste, a diferencia de otros modelos, es hacia lo lateral, al momento de conectarlo. Ahora, en su parte interna los earpads cuentan con una forma ovoide, lo cual se hace que se pueda adaptar de forma excelente a cualquier fisonomía del pabellón auricular que tengas. Como mencioné, puedes retirarlas fácilmente ya que cuentan con un sistema magnético. Solo requieres tomar el pad desde la base y hacer una gentil tracción. Vas a poder ver la parte interior de la estructura del driver que realiza la magia en los Empyrean. El colocarlos resulta igual de sencillo. Procura que se adapte a la forma y ni siquiera vas a tener que realizar alguna presión para que empotre bien en la base y listo. Ya podrás tener ahí la copa o la pad. El ajuste es práctico, igual de suave que el resto de la experiencia que deja este audífono. Con un delicado deslizamiento podemos acoplar cada copa a la altura que más nos convenga, como podemos ver en este momento. Ahora, la headband o la banda hecha de cuero genuino, aunque bien puedes hacer solicitar dentro de ese punto al momento de comprarlo con una opción vegana, cuenta con el emblema de la marca con un troquelado, el cual está bastante bien realizado, con una extensión y anchura adecuada para acomodarse de forma excelente la cabeza. El ajuste no podría lograrse de mejor manera gracias al puente del auricular construida en fibra de carbono, lo que lo hace sumamente resistente y a la par lo hace muy flexible. De verdad, es una belleza de construcción lo que podemos tener aquí. Es un diseño perfecto al conferir elegancia, pero sobre todo solidez y confort. Quienes diseñaron ese audífono, lejos de lo estético, que para nada está exento a lanzar vítores, hicieron un excelente trabajo debido a que es un auricular que me resultó sumamente cómodo por excelencia. Lo que tú deseas al escuchar música no solo es encontrar un impresionante nivel de detalle, sino también una sensación confortable. Y este audífono que puedo escuchar por largas y largas sesiones, por supuesto, aquí se presenta sin cansarme, sin generar fatiga, en ciertos hotspots clásicos de muchos auriculares. Es una sensación placentera, al igual que el sonido. Pero antes de tocar ese punto, vamos con otro importante, las especificaciones técnicas. Tenemos en los Empyrean un over-ear con una impedancia de 31.6 ohms y una sensibilidad de 100 decibelios sobre milivatios, máximo 130 decibelios, que si bien esas cifras parece ser caprichoso de mover, no es tan complicado como otros over-ear en la realidad. Por supuesto, le beneficia una mayor potencia por el tipo de tecnología de driver que aloja en su interior. Con un equipo estacionario, pues revela su potencial al 100%, pero incluso con fuentes portátiles ya tenemos un excelente aprovechamiento. Comparado su uso con mi iBaso DX160 en su salida 4.4, por ejemplo, contra mi Topping A90, no noto una merma en la expresión de sus dinámicas y en la habilidad técnica. Se escucha mejor en el amplificador de escritorio, pero no es una diferencia sustancial que me haga decir forzosamente hay que usarlo de esta forma, con el amplificador de escritorio. Cuenta con un driver de tecnología Planar Magnetic, sin embargo, Messe Audio implementa otra clase de aditamentos que patentaron y pusieron por nombre Isodinámico, patentado en conjunto con Rinaro, una compañía de audio más. Este cuenta con distintas capas que ayudan a determinadas tareas. Una de ellas, una amalgama de fibra de vidrio con acrilonitrilo butadieno estireno, otra formada por magnetos de neodimio, clásico obviamente en drivers de esta clase, y entre estas dos estructuras, el diafragma hecho por Rinaro. Este planar tiene una distribución en su bobina muy similar a una gran parte de las membranas en los drivers Planar Magnetic, con la diferencia que en su parte inferior realiza una especie de espiral. Esto ayuda, de acuerdo a Messe, que la distribución de la parte superior reproduzca de forma más eficiente las frecuencias bajas, mientras que en la zona espiral las frecuencias medias y altas se trasladen directamente al canal auditivo. Y bien, toca el turno de uno de los apartados más importantes, si no es que el más importante de todos,
el sonido. Aunque por supuesto, como lo he dicho en videos anteriores, de nada sirve contar con un sonido espectacular y que el resto de la experiencia sea inadecuada o hasta mediocre y viceversa. Aquí es donde yo menciono que existe un perfecto equilibrio entre ambos factores. Algunos podrán cuestionar esta expresión que estoy diciendo, sobre todo por el precio y la habilidad técnica que tiene respecto a ello. Pero insisto, en mi caso, complemento bien la experiencia de forma total. Desde la presentación, el diseño, la ergonomía y el sonido, todo en uno. Y bien, ya lo había comentado constantemente en este video, la experiencia total es suave, inclusive el sonido, pero no suave que resulte meloso, aburrido, falto de energía o sin dinamismo. Suave por el refinamiento en el que llega a expresarse, suave porque la tonalidad no resulta insegura, suave porque el detalle no queda sobreexpuesto o saturado aún con una buena cantidad de espacio entre notas, suave porque todo lo que he oído aquí se escucha muy bien. No existe el término, pero bien puedo definirlo de una mejor manera al momento de describir esta experiencia. Es una experiencia suave premium. ¿Cómo lo puedo explicar? Es muy distinto lo que puedes sentir en un cobertor suave a secas a uno que resulte confortable, blando en cada tacto. Usando otra analogía, es como si no solo añadieras la máxima resolución en una pantalla, sino que las transiciones y movimientos sean muy fluidas. Como dato curioso, y es de los contados casos donde ocurre, porque en pocas ocasiones lo he podido experimentar, el sonido mejora y da mayor claridad al usar cable de plata de Messe. Tema controvertido, pero que al hacer la prueba o hacer pruebas constantes, pues yo iba de la forma más escéptica posible. Sin embargo, el resultado fue ampliamente notorio. Ahora, el sonido que tenemos aquí es cálido, se acerca más a la neutralidad usando el cable de plata. No es un auricular corpulento per se, pero tiene un cuerpo bien definido que deja que exista una buena cantidad de textura en cada frecuencia para que ningún punto suene meloso, oscuro o con exceso de robustez. Resalto la claridad que tiene que, sin llamarlo un sonido cristalino en su máxima expresión, no solo es limpio, sino también es bien pulido. La firma que tenemos aquí es en U, no solo porque las frecuencias medias no están tan rezagadas respecto a graves y agudos, sino porque hay un adecuado equilibrio entre todos esos elementos del espectro sonoro sin perder el dinamismo propio de cada frecuencia. Muy probablemente el cuerpo, bien, dentro de este punto, junto con la articulación entre las frecuencias, es lo que hace que el sonido sea sumamente coherente. El timbre del Empyrean puedo clasificarlo como orgánico, no es de talle en crudo o con falta de refinamiento, es todo lo contrario. El soundstage que tenemos aquí es muy amplio, sin duda no es el más amplio que he escuchado en Overears, pero aún así destaca en este punto y es donde lo hace mejor aún es, dentro de ese aspecto, presentar una escena sonora tridimensional muy bien realizada. Ese layering tan bueno permite entregar una experiencia sumamente inmersiva. Buena amplitud, excelente profundidad, en alturas donde podría pedir un poco más, pero de cualquier forma realiza bien la tarea. La imagen es muy precisa, una de las distintas bondades que aquí se presentan por el tipo de driver que tenemos, por supuesto, y la forma en cómo resuelve esto de forma magnífica. Combinamos estas características mencionadas y podemos ubicar de forma excelente cada elemento de nuestra escena sonora imaginaria. Dos ejemplos de un excelente álbum que en la mayor parte de las pistas puedes usar para evaluar soundstage, imagen, layering u holografía o también sonografía. Árboles bajo el mar de Vibri Quintana con Mare Advertencia y Welcome Home de Ludwig Göransson. De verdad, combinar ritmos africanos y prehispánicos en casi todo el álbum era algo que no me imaginaba que podía ocurrir y al escucharlo dije, ¿por qué diablos no habían hecho esto antes? Bien, en la primera pista hay una gran cantidad de elementos que participan, al inicio de forma sutil, pero conforme se va desarrollando la canción hay increchendos. Inician con tambores cada uno de cada lado, pero ubicados cerca del centro de la escena sonora, con un ostinato, valga la redundancia, llega a ser constante este ostinato. Y detrás se integran voces y después llega una segunda estrofa, en esta donde va a participar un Ayacastli. En conjunto con Tenavares, que van a jugar discretamente, por momentos permaneciendo en los extremos, pero después trasladándose lentos de derecha a izquierda y viceversa en la escena sonora, y estos ubicados en una profundidad entre la voz y los tambores. De momento, finalizando esta segunda estrofa, ahora suena un Teponazcli trabajando de forma rítmica, de forma constante, aunque con un poco más de presencia del lado derecho, es decir, cercano al centro, pero a la derecha de la escena sonora. Lo mejor, previo al clímax de la canción, minuto 3.05 o 3.6,
Marcando por unos atecoli o caracoles, continuando las percusiones, inicia mare advertencia pronunciando algunas palabras. Y finalizando cada frase hay un soplido que inicia en el centro, pero en la parte izquierda de la escena sonora, o un poco más cercano a la parte izquierda, y se difumina a la amplitud de toda la misma. La acústica ayuda mucho a lograr este efecto, y es algo fantástico que ocurre aquí. Y eso se va a repetir en constantes ocasiones. Y luego, minuto 4.2, luego de esto, la introducción al clímax eriza la piel. El ayacástil se escucha con mayor ganancia, con más energía en su movimiento de lado a lado y cerca justamente, y con voces inteligibles que se llegan a escuchar al fondo, elementos que solo auguran lo que viene después del clímax máximo de la canción, que se impone con un silbato de la muerte, catalogado por muchos como uno de los instrumentos más aterradores jamás creados. Es esta pista que eriza por completo la piel, y en los Empyrean es una experiencia única. Otra pista, que ya la había mencionado, inicia con cantos africanos clásicos, pequeñas percusiones que primero inician justamente del lado derecho y luego se integran del lado izquierdo para terminar con un golpe poderoso en un tambor que cubre toda la escena sonora, pero con un énfasis establecido en los extremos. Todo esto se escucha dentro de este punto detrás de la voz, y a partir del minuto 1.05, una peculiar pero muy muy bella sensación. Hay tambores rítmicos, pero que son golpeados al tener agua encima de ellos. Repito, es una sensación que, al igual que la canción anterior, eriza la piel, pero en este caso el sentimiento es distinto. Aquí es un sentimiento de júbilo, es un sentimiento épico. Y bien, eso es sobre las bondades del soundstage, imagen y manejo por capas. Ahora vamos a describir lo que ocurre frecuencia por frecuencia, pero no como normalmente acostumbro hacerlo. Esta vez lo haré de forma conjunta con distintos ejemplos. Los graves que tenemos aquí están trabajados de una forma muy buena, y eso es debido a gran parte al driver que tenemos aquí. Ya conocemos cómo es el actuar del bajo en la mayoría de los planares. Es un bajo que puede pegar con fuerza, imponencia y energía, pero aún así ser preciso y muy rápido. No es el bajo más enérgico y autoritario que he escuchado en un overear, ese por excelencia se lo queda el Focal Stelia, pero es un bajo que golpea con una buena energía y sobre todo en una mayor área distribuida si lo comparamos con el Stelia. Esto permite que tenga una buena cantidad de detalle, sin importar cuánto sea la ganancia que se exprese ahí. Por otro lado, es un bajo muy versátil. Si el ritmo resulta con mucha fuerza, lo va a resolver de esta manera. Si quieres que el ataque sea más rápido, pues la relajación se va a adaptar a tal fin. Por lo que considero que el decaimiento en los Empyrean resulta muy natural y es la forma en cómo el bajo tendría que relajarse en todos los escenarios. Come With Me Now de Congos. Posterior al acordeón, el bombo pega con bastante fuerza, que en los Empyrean resulta muy notoria, pero sin ensuciar en lo absoluto a todo lo demás que está escuchando. Incluso no llega a ensuciar a la transición entre golpe y golpe, golpe y golpe. No, no ocurre esto. Además, deja una excelente sensación de profundidad y muy muy buena. Por otro lado, esta canción es excelente para evaluar un auricular en perfil en U o en V. O dentro de ese aspecto lo puedes catalogar en esa manera, ya que puedes saber qué tan adecuado es el agudo en cantidad y forma, pero también con un bajo con mucha fuerza. En esta canción con los Empyrean los hi-hats sí resultan enérgicos, buena textura y detalle que, lo más importante en este punto, no pierden su presencia a pesar de la imponencia del bombo o del tambor que está trabajando y que describí previamente. Las diferencias, pues de forma inmediata en la canción se llegan a presentar y se llegan a discernir de forma adecuada. Los agudos en el Empyrean tienen un poco más de ese timbre clásico de planar, pero que no está realizado de mala forma. Son agudos muy limpios. Lo que no podría definir en ellos es que sean en su totalidad cristalinos. Puede que a partir de los 10 kHz le falte un poco más de aire para poder obtener un micro detalle más evidente. Sobre los graves, que requieren tener un control más adecuado porque su fin no es protagonizar la pista que estás escuchando, Samambia de Breno Virísimo, con el contrabajo que sigue rítmico, limpio, buen detalle y expresión, especialmente en los pizzicatos. Si hablamos de los subgraves, el rumbling que harán a mi gusto es adecuado. Lejos de ser un cañón de subbajo, pero aún así los Empyrean muestra en esta zona con una buena presencia que bien puede satisfacer desde el más purista hasta aquel que guste tanto de estas frecuencias. A veces, al hablar de subgraves, nos vamos mucho con el sonido de sintetizadores eléctricos, como en tonadas de trap, por ejemplo. Pero aquí va una pista que sale de este molde. Hallelujah de Pentatonix. Hay un punto en donde el rumbling se expresa y sorpresivamente es en la voz del coro, en la parte más grave al momento de pronunciar Hallelujah. Es en el
Luya. Es en esa zona, justamente en la zona U, en donde llega a existir ese rumbling. Y no es que la voz se registre directamente aquí, ojo, sino que el rumbling residual de esa expresión es la que se genera registro en los subgraves. Es lo que genera ese retumbe en el tímpano. Escúchenlo y van a saber a lo que me refiero. Ahora, los medios son frecuencias que se encuentran con una excelente articulación a bajos y altos. Es lo que hace que el timbre general del audífono sea muy coherente. Cada cosa en su lugar, y no por ser un auricular correcto para mí, resulta en un auricular aburrido. Sí, no hay una extrema viveza en las emociones que puede entregar en el rango medio, como por ejemplo lo podría hacer un Audacy LCD4, pero el trabajo tan agradable de ese auricular es lo que me hace permanecer aquí. Falto de detalle, muy lejos de ser así. Microdetalle tiene, aunque debo de admitir que no va hasta la textura más minúscula como lo podría ser el planar previamente mencionado. Baby, Please Make a Change de Hugh Laurie muestra un trabajo bien detallado en las cuerdas de la guitarra y del violín, pero sobre todo la acción de los X-Shakers y una güira trabajando al fondo y a la izquierda de la escena sonora. No pierdes de vista ese nivel de detalle al grado de escuchar ciertos errores, especialmente en las guitarras. Por supuesto, volviendo a elogiar al apartado de layering y holografía en esta canción es excelente. Todos esos elementos se escuchan en una distinta profundidad. Más cuerdas, bueno, Loco, Locomotive Breath de Jethro Tull, con violonchelos y violines. El detalle de las notas gruesas en los primeros y la finura de las notas delgadas de los segundos. Destaco que Empyrean ha sido el único auricular planar overear que he escuchado y que ha sacado provecho no solo en mostrar buena cantidad de matices en esos instrumentos, sino presentarlos de forma muy natural. Ahora, voces femeninas. Esos audífonos muestran que no es necesario aumentar la ganancia a partir de los 3 a 5 o 6 kHz para hacer sonar adecuadamente estos registros. Por un lado, resultan seguros y en ningún momento presentas algún artefacto indeseable como sibilancias o voces gritonas, pero por otro lado, conserva una buena claridad y naturalidad. Como por ejemplo Alanis Morissette en Ashes and Wine, una canción muy sentimental, una canción en donde puedes evaluar la voz tenue y dulce, pero además también puedes evaluar ciertos momentos donde aparecen algunos seseos que llegan a ser muy evidentes y los Empyrean no genera molestia alguna. Ahora, guitarras y voces femeninas, bueno, Lucinda Williams en Side of the Road, country completamente nostálgico y puro, o Drunken Angel de la misma artista, con una armónica siendo el puente final de la canción, que se va expresando en registros muy muy altos y el nivel de detalle es agradable, al igual que seguro. Entonces, resumiendo, puedo considerar al Empyrean como un auricular sumamente versátil. Se adapta muy bien a lo que estoy escuchando y aunque creo que su fuerte son aquellos escenarios y géneros que resultan muy rítmicos, una escucha de completo disfrute es así. ¿Quieres algo con más dinamismo, más energía, más sentimiento? Muy probablemente los Audacy LCD4 sean una grandiosa opción. ¿Quieres algo que se adapte excelentemente bien a instrumental, música clásica, un perfil más lineal? Ve por los Sennheiser HD800. A mi gusto sonoro, encuentro los Empyrean en un punto medio entre estos dos perfiles, que si bien no están peleados, en muchas ocasiones los tomamos como muy contrarios y difíciles de convivir. Por ello es que los tengo en muy alta estima, aun conociendo que en tecnicidades hay mejores opciones. Sin embargo, nada como aquello que satisfaga tu gusto personal en muchos sentidos. Es lo que ocurre con esos auriculares en mi caso y era lo que quería compartir con ustedes. Y bien amigos, esto es todo por este video. Agradezco mucho el apoyo que me han dado de inicio a fin, sus comentarios, sus sugerencias y sobre todo el aprendizaje que me han dejado llevar de cada uno de ustedes. Es algo muy valioso. Si estuvieron al tanto de la sección de comunidad, saben lo que este video significa. Síganme en Instagram ya que la actividad ahí no va a ceder. Estamos a muy poco de decir adiós de esta experiencia en la plataforma. Cuídense mucho por favor, disfruten de su música tanto o más que yo, que eso es lo más importante. Nos vemos en el próximo video.